Te hago yo la pregunta, ¿por qué estás tan interesado en un problema de casta? Porque te veo muy, te voy a muy interesado en eso. Digamos, ¿qué te, Vos tenés definiciones muy fuertes sobre un montón de temas. Bueno, hay que mandar a Fuerza Armada, hay que mandar a Fuerza Armada. Te mudo las pasos, empezás que no, que el proyecto. ¿Estás a favor o en contra, Javier? No, 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 dame de comunicación. Javier, la pregunta es, ¿vos querés o no que haya paso? No importa proyecto. Me da lo mismo. No te vas a enojar con un periodista. Pero no, 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 no. Y a el otro imbécil de Fontaneta. Así que, ¿cómo Fajado. Buenas noches. Fajado. Buenas noches. ¿Todo bien? Hay que clausurar todo. Jacobe también. Querido. Si usted da malas encuestas, lo clausura. Como hacía Moreno, ¿te acuerdas? Sí, lo han intentado. Diputado Milei, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cabía? Pero sin el rótulo, por favor. No, no te gusta el diputado. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy un poco cansado de los viajes, pero bien. ¿Habías metido? ¿Cuál fue tu último viaje ahora? A España. Madre, claro. Ahora te voy a preguntar. Sí, la verdad que estamos muy contentos. O sea, me sorprendí. Ahora te pregunto eso. Espera, arranco con economía. ¿Alguna vez viste un país con 15 tipos de cambio? ¿Con 16 dólares? ¿Puedo hacer una corrección? Lo que quiera. El colega Damián Di Pace hizo el relevamiento. Son, son 40. 40, sí, 40. Claro. Tomando trigo, esto. A ver, mira, te voy a, lo voy a poner con una figura para que se vea el problema. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señales, de coordinación y ajuste. Es decir, ¿qué significa esto? Ponele que vos venís en el auto, vas a pasar un semáforo. ¿Qué pasa si está verde y rojo a la vez? No, cortocircuito. Claro. Se rompe la Matrix. Claro, porque entonces, ¿qué pasa? Puede ser que frenes de golpe, te lleva puesto el que viene atrás. Claro. Puede que pases y el otro del otro lado consideró lo mismo y te pegaste otra piña. O sea, entonces vos fíjate lo importante que es la transmisión de la señal. Bueno, así es como funciona la economía. Transmisión de señal, coordinación y ajuste. O sea, algunos van a ser compradores, otros serán vendedores. Cuando hay diferencia entre oferta y demanda, se ajusta vía el sistema de precios. Ahora, por eso en economía hay algo que se llama la ley del precio único. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que genera la coordinación. Tenés 40 precios para el mismo bien. Es una estupidez el tamaño de una casa. ¿Qué es lo único que puede hacer? Descoordinación. ¿Qué es lo único que puede causar? Es daño. Y esto, si me permitís, y valoro y pondero enormemente lo que has dicho en tu editorial, porque sobre todas las cosas el problema es moral. Sí. ¿Por qué es moral? Porque si yo me gano mi dinero honestamente, me lo gasto en lo que se me da la gana, sea, no sé, anteojos, teléfonos, cuadernos, vaso, computadora o lo que sea, pero son míos y si me quiero comprar dólares, compro dólares porque se me da la gana. Y no tiene nadie que venir nada a decirme. Punto uno. Punto dos. Los argentinos, que eso también vos lo dijiste, Dios está sobre la superficie, que es, ¿por qué los argentinos compran? Mirá, si vos en el año 2001 tenías 100 pesos, tenías 100 dólares. Si te quedaste con los 100 dólares, no es una gran moneda, pero tenés 100 dólares. ¿Cuánto tenés? Sí, 30 guitas, ¿me entendés? O sea, listo. 30 centavos de dólar. Exacto. Entonces, digo, te empobrecieron. ¿Eso qué significa? Que no solo que te están reventando tu conjunto de consumo presente, sino que, digo, de acá a futuro, si vos te quedás en pesos, te van a matar. O sea, yo me defiendo comprando dólares. Exacto. Dólares o lo que sea. Lo que sea. Cualquier cosa que no sea peso. Exacto. Digo, vos te sacás de encima el peso. El peso es, el peso... ¿Qué vas a decir? Digo, no puede valer ni excremento, porque es la moneda del político argentino, y el político argentino no sirve ni para bono. ¿No puede ni valer excremento? Claro, exactamente. No sirve. Vale menos que la mierda. Claro, exacto, literalmente. ¿Por qué? Porque no sirve ni siquiera para bono. O sea, digamos, vos, es más, con la biomasa, que es justamente, es biomasa, excremento. Digamos, sí, para hacer energía. Esto no sirve ni para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fuerte. Ahora, cuando vos generás esa situación, entonces también le estás castigando el conjunto de consumo futuro. O sea, le estás arruinando la vida. Pensá que vos estuvieras dejando esa plata para tu hijo. Sí. Digo, dale, es un horror. Ahora, esa es, digo, si vos querés, la cuestión de índole moral. Después hay una cuestión de funcionamiento del sistema. Digo, claro. Esto de tener mucho precio no es una cosa razonable. Aparte, digo, ¿quién consigue de todos nosotros al tipo de cambio oficial? Nadie. Nadie. Salvo los amigos, porque en el fondo, digamos, están subsidiando a dedo quién compra al oficial, o sea, es un subsidio. O sea, entonces la pregunta es, ¿por qué le estamos regalando plata a determinadas personas? Eso es una pregunta no menor. Pero eso, digo, técnicamente se llama un exceso de demanda. O sea, el precio del oficial todo querrían cobrar. La contracara es un poquito técnico, pero lo hacemos despacio y se va a entender. Dale, a ver.
implica exceso de oferta en el resto de la economía. Ejemplo, en el mercado de bonos significa que el precio de los bonos se destruye, digamos, la tasa de interés se va por la nube y el riesgo país, ¿dónde lo ves? En niveles de 2.900 puntos básicos, si mirás la punta corta, o sea, los bonos más cortos están en 4.000, 5.000 por 100, digamos, o sea, 4.000, 5.000 el riesgo país, quise decir. Sí, sí, sí. O sea, tasa que oscila entre el 40 y el 50%. No solo eso, vos fijate, digamos, lo que tenemos más riesgo que Ucrania, más riesgo que Sri Lanka, es un desastre. No solo eso, esas altas tasas de interés, ¿qué hacen? Se descoordina el ahorro y la inversión. La gente se quiere fugar la guita, lo cual es obvio, y al mismo tiempo se te derrumba la inversión. Al derrumbarse la inversión, a vos tenés un problema en el mercado de bienes, que es lo que estás viendo hoy, que el nivel de actividad se está desacelerando. Sí. Todos los indicadores de actividad... Consumo masivo 10% para abajo. Sí, pero digo, o mirá el EMAE, que es una próxima del PBI, cuando miras el desestacionalizado, se te empezó a caer. Entonces, digo, vos estás cada vez más próximo a marcar una recesión. Eso es. Entonces, la contracara también de esto, que es que se derrumba la demanda de trabajo. Argentina tiene, en el sector formal, privado, 6 millones de puestos de trabajo, son los mismos que teníamos en el 2011. ¿Te puedo preguntar algo de eso? En el gobierno dicen que estamos bien con trabajo. No, bueno, digamos, o sea... Que es unos indicadores que les da bien. ¿Por qué dicen? Bueno, tendrán un exceso de ácido lisérgico. A la pelota. Entonces, digo, ¿y por qué no podés delirar tanto? Uh-huh. O sea, ¿cómo te puede ir bien en un país que tiene cerca del 40% de pobre, que tiene la tasa de inflación de 95, 100%? Cuando mirás la punta, estás en el 125. Digo, ¿en qué cabeza, digo, creen que eso está bien? O sea, digo, todos los indicadores, digo, te muestran que esto es un desastre. Tenés 5 millones de personas que en Argentina no morfan. ¿Qué película están viendo? O sea, tenés un PBI per cápita que está 13, 14% por debajo del que tenías en el 2011. Pero esto es un escándalo. ¿Para qué quiero? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa situación que te destruye el mercado de trabajo, que te genera ese exceso de oferta de trabajo, ¿qué es lo que hace? Que te caigan los salarios, ¿sí? Y eso hace que tengas más pobres, más indigentes, que tengas mayor demanda por gasto público. Pero mira los niveles de locura en los que estamos. En el decil más alto de la distribución en Argentina, en promedio, está entre 700 o 1.000 dólares. El 10% más rico, ¿no querés decir? Claro, el decir más alto. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Cuánto gana un lavacopa en Estados Unidos? 2.000 dólares. 1.500 dólares. Sí, claro. Un mozo gana 2.000, más las propinas está en 2.500. Un chico que entra a McDonald's gana 3.000. Son los ricos de Argentina. Pero sería una cosa de ostentación total. ¿Entendés el nivel de locura en el que estamos? Entonces, la situación es horrible. Pero, además, no es que es un problema horrible y tenemos estos pequeños desequilibrios. No, tenemos desequilibrios colosales. Cuando vos mirás los indicadores sociales, los de hoy son peores que los que vos tenías en el 2001. Sí. Son peores. No solo eso. Cuando yo miro la cuestión monetaria, el desequilibrio monetario es el doble del que tenía previo al Rodrigazo en el 75. Es decir, el Rodrigazo implicó que la inflación se te multiplicó por 6, y ahora viene lo más grave, el número de pobres se te multiplicó por 5. Si yo vengo con una inflación si yo replico un Rodrigazo, estamos peor que el Rodrigazo, pero con la inflación que tengo hoy, digamos, te la haría saltar al 600%. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo haces para saltar 5 veces la tasa de pobreza? Si vos tenés 40% de pobre, te das cuenta que no da la matemática. No puede haber más que 100%. No. ¿Sabés cómo se arregla eso? ¿Sabés cómo quiere decir cuando no te dan los números? Se arregla las piñas. O sea, tenés enfrente, digo, el iceberg. ¿Vos ves la posibilidad de un estallido social? Pero lo tenés todo el tiempo. Digo, primero que está estallada la economía. No. Vos sabés lo que te digo. Estallido social. Sí, está todo dado para eso. Lo que digo, están todas las cosas dadas para eso. Porque, fíjate esto. Mirá, lo pongo en orden de magnitudes. Muchos de ustedes son muy, muy jóvenes. Pero en el 2000, la crisis del 2002, sí, el PBI en ese periodo cayó 11%. Sí. O sea que estarías en 12, ponele, si corregís por la población. Estás abajo, 13% abajo, y podés estar peor todavía. Ahora, claro, que lo que tenías en el 2011... Entonces, ¿qué quiero decir? El PBI cayó más que en la crisis de 2001. Lo que estoy diciendo es que desde el 2011, el PBI per cápita hasta ahora, digo, o sea, cayó más. O sea, para que te des una idea del orden de magnitud. Y como si todo esto fuera poco, porque, sí, digo, toda esta cosa horrible... Dale, así te preguntas. Sí, ¿sabés qué es lo peor de todo? Cuando vos tomás la dinámica de los activos financieros, por ejemplo, la LELIX, ¿sí?, los pasivos remunerados del central contra la base. Sí.
estás en niveles del segundo semestre de 1988. Es decir, la antesala de la hiper. Está todo mal. Está todo Javier, mal. Pregunta a los chicos y te voy a hacer el multiple choice para terminar. ¿Cuánto Javier, pensás que... Ah, perdón, perdón. Dale, luego una cortita. Sí. ¿Cuánto pensás que va a ser la inflación el año que viene? Es imposible saberlo. Pero recién hablaste de un 600%. No, pero eso es... En otro escenario, obviamente. No, no, yo lo que dije es... Para que podamos entender qué significa un rodrigazo. Para que la gente tenga orden de magnitudes. Claramente. O sea, los desequilibrios que tenemos son peores. Ahora, ¿pero vos pensás un escenario de promedio de 100, como dice todo el mundo, o crees que va a ser mucho peor el año que viene? A ver, cuando Guzmán dijo que iba a poner la inflación en 33 y yo dije que no iba a poder ni a gancho, a mí me dijeron de todo, el loquito, y que podía llegar a tres dígitos, acá está, ¿no? De acuerdo. Ahora, pero al margen de eso... ¿Sabes cuál es el problema? Es más, voy a contestar sobre algo que no me preguntaron, pero digo que está bueno que lo sepamos. Ejemplo, te mandan el presupuesto, sí. Asumen 60% de inflación. Pero es una locura, y te voy a explicar por qué es una locura. Chamuyo total. Porque, claro, que fue la misma crítica que le hice a Guzmán. Digo, o sea, vos no podés calibrar toda la economía a una tasa de inflación. Porque si la podés calibrar al 60, ¿por qué no calibras al 50? Claro. Y si lo puedo hacer al 50, ¿por qué no lo hago al 40? ¿Por qué no lo hago al 30? ¿Por qué no lo hago en cero? Es irreal eso. Bueno, Javier. no, pero quiero que quede claro este concepto. Porque la única tasa de inflación que no derrama sobre el resto de la economía generando problemas es cero. Claro. Entonces, querer hacer algo con una... Toda la economía girando al 60 coordinadamente no existe. No existe, no hay posibilidades técnicas para hacerlo. Pero aún así, sí. No lo va a poder hacer. Porque además tendrías que asumir que la demanda de dinero es estable. Yo te hago una pregunta. Si vos liberás todo el dólar, ¿vos te crees que la gente se va a quedar en los pesos? De ninguna manera. Listo, bingo, ya está. Javier, vos sos un liberal y estás hablando de pobres, estás hablando de indigentes. Cuando allá afuera hay una parte de la opinión pública importante que cree que los liberales son insensibles, porque hay una construcción histórica que indicó, erróneamente me dirás vos, que la izquierda es sensible y que el liberalismo es insensible. ¿De dónde viene esa construcción? A ver, ¿cómo la destrabás? Sí, la izquierda, digamos, tanto ama a los pobres que los multiplica. Uh-huh. Es decir, porque la izquierda es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y asesino. O sea, eso es lo que pasa con la izquierda siempre. ¿Y por qué hay 40% de los argentinos que creen lo contrario? Bueno, a ver, porque en esto la izquierda ha trabajado de una manera muy organizada, muy desde la caída del muro de Berlín y la instauración del Foro de San Pablo y la idea de la Unión Soviética Latinoamericana, cuando tienen que rediseñar la batalla cultural, en el plano de la economía lo que se le achaca al sistema capitalista es que es injusto. Y la verdad es que la evidencia empírica en favor del capitalismo era tan abrumadora que nadie dio la pelea. Y ellos lograron instalar que el capitalismo es injusto y que es inhumano, cuando en realidad es todo lo contrario. Porque aquellos países que son más libres crecen el doble, son 8 veces más ricos, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, bueno, es 50 veces menos en el extremo. Cuba es más justo, son todos pobres. Son todos pobres, salvo los jerarcas. Pero es más, lo querés poner así, podés mirar la experiencia de la Alemania capitalista contra la comunista. Porque hay que contarle a la gente, el muro, el problema con el socialismo no fue en 1989 cuando se cae el muro, el problema fue en 1961 cuando lo construyeron. Claro. ¿Sí? Digamos, porque antes se podía ir de un lado al otro. Escúchame, tengo que hacer el multiple choice y me falta Sofi. Vamos rápido con esto. Vamos rápido con esto. Me tenés que contar sí, no, así cortito, como te gusta a vos. Como te gusta a vos, cortito. A ver, dale, primera para... Casi binario, ¿no? Para Javier Milei. Fuerzas Armadas, lo de ayer de Bullrich. Fuerzas Armadas en la Patagonia, ¿sí o no? Tranquilo. Pará, porque... Para las cuestiones de seguridad interna tenés que ir con la seguridad interna. Tenés que reformar la ley. Necesitas reformar la si ley. Reformás la respuesta de Bullrich en ese sentido fue impecable. Okay. Es decir, y sabes qué, la ley se cumple. Y estos son unos terroristas. Perfecto, listo. Sigamos. Siguiente. Gestión Massa del 1 al 10. ¿Aprobado, reprobado? Cero. Cero. Y yo avisé esto. ¿Listo? Saliste a bancar, por perfecto, que... muy bien. No, digamos, es lo que siempre dije que iba a pasar. Bueno, o sea, cero. Perfecto. Siguiente pregunta. Esta te... Uy. Viviana Canosa. Escucha que la bro. En La Libertad Avanza, ¿sí o no? Mirá, ella está más abocado. O sea, es mi amiga. Yo la quiero enormemente. O sea, es un ser humano maravilloso. ¿Te gustaría o no? Me encantaría, pero ella está más abocada a su profesión, esa es la realidad. No, pero a vos te gustaría tenerla. A mí me encantaría. ¿Candidata que jefa de gobierno o qué? Digo, donde ella sienta que puede hacerlo mejor. Perfecto, sigo, dale. Sergio Berni en La Libertad Avanza.
Mira, el problema con la gente que se ocupa de los temas de seguridad, los problemas con la gente que se ocupa de los temas de seguridad, es que está el problema de la contaminación ideológica, que no entienden que la seguridad, si vos decidiste que hay Estado, no es ni de derecha ni de izquierda, digo, es seguridad. O sea, no. Y a ver, digo, pero cuando vos tenés un imbécil como Kichilov de jefe, digo, juzgarlo, me decís, está atado de pies y manos. O sea, con lo cual no lo sé. No lo veo muy liberal. No lo ves. ¿Qué le querés preguntar? La última y nos vamos, dale. Y decime la verdad lo que pensás. ¿Estás a favor o en contra de las PASO? ¿Querés que haya PASO o querés que no haya? Hubo el lío que se armó con esta pregunta. Y no me digas que querés esperar el proyecto. Quiero saber qué pensás. ¿Querés que haya o no haya? No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que vos me estás haciendo una pregunta sobre algo real de algo que está contaminado en una negociación, ¿sí? Entre los de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para darle impunidad a Cristina a cambio de las PASO. Pero como diputado vas a tener que votar sí o no, claro. Javier. No, discúlpame, pará. Vamos por partes. No te enojes, porque la otra vez te enojaste. No me enojo, sí, no me enojo. Sí, te enojaste. O no bajar al recinto, pero no hay muchas opciones. A ver, primero, el proyecto no existe. Entonces estamos hablando de hipótesis, primer punto. Derogarlas, ¿eh? Pará. Estando. Es un proyecto que no existe, punto uno. Punto dos, una vez que entra el proyecto, tiene que tener dictamen de comisión. Ahí en el medio puede pasar cualquier cosa. Y después de eso, entra al recinto, vos podés dar por uno o no, y una vez que vos estás ahí, podés votar a favor, en contra, digamos, o abstenerte. Marco general. Segundo, a ver, las PASO son un invento de Néstor Kirchner, sí. O sea, es un invento cuando de Néstor Kirchner, sí. Y que además, en el último año del macrismo, Macri, Vidal, Larreta, Jorge Macri, las quisieron derogar. Por lo tanto, que se pongan todos de acuerdo, o sea, pero lo que quiero que quede claro, que es un problema de negociación de casta, porque en el fondo el único problema que le interesa en serio a la gente hoy es que no tiene para morfar, que la inflación los está matando, ¿sí? Y acá los políticos discutiendo a ver cómo, ellos se resuelven ese problema. Si te sirve el dato, yo compito con las condiciones que pongan, me importa tres rábanos, pero eso es un problema de la casta y no el problema de la gente. Entonces, meterse, te hago yo la pregunta, ¿por qué estás tan interesado en un problema de casta? Porque te veo muy interesado en eso. Vos tenés definiciones muy fuertes sobre un montón de temas. Bueno, hay que mandar a la Fuerza Armada, hay que mandar a la Fuerza Armada. Te mudo con las PASO, empezaste. Pero porque estamos en proyecto. ¿Estás a favor o en contra, Javier? No. Sí. Una cosa es contestar sobre cosas directas y ciertas, y otra cosa es sobre el supuesto proyecto que ni siquiera existe, que no tiene dictamen de comisión. Javier, que la no pregunta tiene es, ¿vos querés o no que haya PASO? No importa proyecto. Me da lo mismo. Yo compito de cualquier manera. ¿Me entendés? Yo compito de cualquier manera. ¿Listo? Las reglas las determinan estos delincuentes de los políticos, ya sean los de Juntos por el Cambio y los de kirchnerismo que están negociando la impunidad de Cristina para ver qué ventajita electoral consiguen. A mí me importa un rábano. Yo compito con las reglas que haya. ¿Sabés qué? Que la arregle el problema de casta, que se sigan mirando el ombligo mientras que yo me ocupo de cómo bajar la inflación, que ninguno de estos tiene un plan para hacerlo. Bueno, me tengo que... ¡Qué picante! Se picó al final. Se picó. Estaba cansado. Pero bien, bien. Con cariño. ¿Es así? ¿O no? ¿O te calentaste en serio? No. No te vas a enojar con un periodista. Pero a los cinco periodistas que estoy demandando los demando por banalizar el holocausto. Y no es porque son periodistas, porque también estoy demandando a la impresentable, desaforada de Carroyo y a el otro imbécil de Fontanet. Así que, es el que banaliza el holocausto, le voy con todo. Listo. Gracias, Javier. Es un lujo tener. Gracias, Jacobe. Gracias, Sofi. Mierda, los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado.